Una cosa que se puede hacer es tratar de modelar con probabilidades este tipo de redes. La forma más fácil es considerar de que es un grafo que se llama, o sea, un diagrama, que está generado en forma aleatoria. O sea, yo tomo los distintos puentes posibles y tiro un dado para ver si es que hay o no una moneda, digamos, en este caso. ¿Hay conexión o no hay conexión? En ese caso, yo voy a tener una cierta probabilidad. Supongamos que la probabilidad de que hay conexión sea P. Y ahora entonces, consecuencia, la probabilidad de tener n para n nodos, una cantidad de contactos, va a ser, por ejemplo, si L es el número total que yo tengo de contactos, el número de links que yo tengo, y P es la probabilidad de que yo tenga uno de esos contactos, la probabilidad en general, sin mirar todavía alternativas, sino la probabilidad de que yo tenga un elemento de mi diagrama, es la probabilidad de que haya contacto elevado a todos los contactos, multiplicado por uno menos, o sea, la probabilidad de que no haya contacto, multiplicada por justamente todos los que no son, que es, acá tengo directamente la suma de todos los posibles puentes que yo tengo. Recordemos que es la matriz que yo tenía en que tengo todos con todos, es n por n, pero menos uno porque no tengo los de la diagonal, y medios porque no estoy contando los dobles. Así que, y aquí le resto el L, los L que tengo acá. Esto es la probabilidad de que yo tenga justamente este tipo de puente. Ahora, si yo voy, puedo también considerar las distintas combinaciones. Este factor de acá arriba, que tiene justamente el factor de combinatórica n sobre 2, que es n por n menos 1 medios, es el que yo tengo que considerar como uno de los factores de cuántas combinaciones yo puedo tener. Por otro lado, yo tengo que ver cuántas combinaciones realmente existen, que son los L, y eso me da que al final yo tengo lo que es básicamente la distribución binomial. La probabilidad de que yo tenga L contactos da este coeficiente acá de las probabilidades con este de la combinatórica. Este me dice cuántos de esas combinaciones hay. Y con eso yo tengo un modelo que puedo usar, por ejemplo, para determinar el número promedio de contactos que yo tengo, en que voy a sumar sobre todos los posibles entre 0 y el número total de puentes que pueden haber. Estoy ponderando acá con esta probabilidad cada uno de estos números. O sea, yo tengo, por ejemplo, 10 contactos, pues, y la probabilidad para cada uno de los L entonces va a ser correspondientemente dada por esta ecuación de acá, y con eso yo obtengo esta expresión de acá, que me da justamente sumando, esto uno lo puede hacer porque es una binomial, entonces uno puede demostrar que esto da esta expresión de acá. Y con eso tiene el promedio de links que tiene esto en función del número de nodos y la probabilidad de que cada puente esté conectado. O sea, estos serían los hipotéticos y esta es la probabilidad de que uno de esos hipotéticos. Y con eso puedo, por ejemplo, también calcular la cantidad de clusters. Tomo la ecuación que habíamos visto para lo que era el cluster. Tomo que, si se fijan, es muy similar, tiene justamente esta expresión que ya habíamos visto antes. Así que ahora tengo este elemento de acá, que lo comparo con esto. O sea, esto es lo que yo puedo calcular con mi distribución que teníamos en delante, porque este aquí es lo que calculamos con la distribución binomial, en que teníamos el n por n menos 1, pero esto es lo mismo que para cada uno, porque esto es para todo el diagrama, esto es para cada uno, el k por k menos 1. En consecuencia, yo tengo justamente esta misma forma, y lo que me dice que este p acá es directamente el factor de clúster que yo tengo por cada nodo. O sea, el p me dice cuánto es lo bien que estoy conectado con el resto. Así que todo da bastante sentido, uno puede calcular, uno puede también directamente ir ahora con la probabilidad de cada nodo, en delante era para todo el diagrama, ahora es para cada nodo, en donde tengo este k que lo habíamos definido antes como 2l partido por n, y puedo trabajar con esta distribución, y si yo me voy al límite en que tengo muchos nodos y pocos puentes, ¿okay? Que es un extremo, lo que yo voy a obtener es la típica distribución que se llama de Poisson. Uno puede demostrar que en el límite n mucho mayor que k, toda esta expresión de acá se reduce a esta función de acá, donde este lambda es la probabilidad de que haya contacto por el número de nodos. Y esto me da este exponencial en la probabilidad con un e elevado a menos p, que va bajando, ¿okay? Entonces, esto es mi distribución y es la que tendría entonces para poder analizar los distintos comportamientos. Este sería el lambda que yo acabo de mencionar. Y con ello aquí tendríamos que el K promedio, que ahora se puede directamente sacar de la distribución de Poisson, sería de esta forma. Sin embargo, y ahora viene la mala noticia, ahora quiero ver cómo se distribuyen los contactos. Esto es mi probabilidad de encontrarme con K vecinos. Este es el número de vecinos que yo tengo por K, para cada uno de estos K. Consecuencia, si yo ahora lo grafico acá, este puesto normalmente era. Ok, perdón, este era el K que teníamos delante.
Esta es, en el caso de Internet, la colaboración científica y las proteínas, la interacción de proteínas. Estos son los números reales, ¿ok? Esta es la cantidad, la probabilidad que yo tenga contactos en función del número de vecinos. Esto es, ¿cuántos voy a hacer? Buenas cuentas, lo que me está diciendo, que yo aquí tengo tantos que tienen un vecino, que tienen dos vecinos, que tienen tres vecinos, cinco vecinos, cuatro, 10 vecinos. Entonces aquí me está dando la cantidad. Esto es para Internet. Esta es la curva muy similar para lo que es la colaboración científica. Y esto es para las proteínas. Acá no tenemos esta salida, sí baja directamente con una regla. Y la curva verde es la curva de Poisson. La curva en que se hacen puentes aleatorios, en que yo sencillamente grafico todos con todos y ahora voy al azar diciendo tú estás activo, tú no, tú sí, tú no, tú no, tú sí, con la probabilidad P. Y claramente la distribución no corresponde. O sea que las redes normalmente no son aleatorias, no están descritas por una distribución de Poisson. No es una cosa de que un contacto puede ser o no puede ser. No es tomar, por ejemplo, el curso de, por ejemplo, un curso que tiene 20 alumnos, todos pueden estar conectados con todos y al azar, ahora decir, en promedio, todos tienen 5 conocidos o 5 amigos y ahora uno empieza a buscar al azar. Dice Juan con Pedro, Pedro con Diego, etcétera, y empieza a armar los contactos al azar. Y eso daría una red tipo Poisson y no es así como se arman las redes. Las redes están condicionadas. Los contactos los van haciendo las personas con ciertas predilecciones. Hay ciertos favoritismos que hacen que no son redes al azar. No puedo usar modelos de redes al azar. No existen, por lo menos habitualmente en Madre Natura, redes de interesantes de ese tipo.